Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Damos inicio a nuestra sesión del día de hoy, lunes 31 de mayo, dando los minutos de conectividad prudentes. Saludamos a los que se encuentran aquí de manera sincrónica conectados. Estamos aquí con David Hurtado, con Sebastián, con Jackson, con Haider, y pues creo que en este momento se está conectando Alex. Bueno, entonces, de esta manera, pues, ¿cómo se encuentran? Tal, buenos días, profe. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, 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 profe. Muy bien, gracias. Muy amables. Sí, señores. Afortunadamente, muy bien también. Aquí, gracias a ese ser supremo, estamos aquí de nuevo compartiendo con ustedes la penúltima sesión de fisiología del ejercicio este semestre. Bueno, ya se nos está acabando cada vez más el tiempo, ya estamos terminando este semestre académico que pues ha sido retador, ha sido fructífero y pues bueno, el día de hoy, antes de llegar al parcial del viernes, quiero compartir esto que les había prometido la semana pasada y que pues también da cumplimiento al indicador de internacionalización, en donde buscamos que el estudiante tenga la posibilidad de recibir información de otro tipo, de otra fuente, ¿sí? Y así pues complementar lo que se ha abordado durante las temáticas. Entonces, para hoy les tengo una charla espectacular. Es una charla es una charla asincrónica, ¿sí? Que son a las que yo acostumbro asistir, a las que yo acostumbro acceder con el fin de mantener actualizada la información, pero que pues quiero compartir con ustedes, ¿no? Esto fue una charla del año pasado del doctor Íñigo San Millán. Este señor Íñigo San Millán, español, doctor de la Facultad de Fisiología del Ejercicio del Centro de Alto Rendimiento de Colorado Springs, Estados Unidos. Este señor ha tenido la oportunidad de manejar un tema, él es pionero respecto a un tema que se ha venido hablando de algunos años, poca década atrás, sobre los biomarcadores para establecer el rendimiento deportivo de los sujetos o del deportista. Este señor ha tenido la posibilidad de estar en contacto con atletas élite, y cuando me refiero a élite es personalidades del deporte, y a través de sus investigaciones pues ha dado una diferente perspectiva en lo que se refiere a cómo observar o cómo tener indicadores del rendimiento del sujeto, ¿sí? Cómo hacer lectura del comportamiento del organismo, cómo hacer lectura del comportamiento del organismo con una serie de estrategias, indicadores que, pues, si bien es cierto, a medida que vayamos escuchando la charla, pues las vamos a ir comprendiendo y vamos a decir en un primer momento, no, pues caramba, eso es prácticamente la base de la fisiología, pero el cómo interpretarlos y el cómo darles otra visión, pues va a permitir entender mejor este rendimiento. ¿A qué busca esos biomarcadores? Busca pronosticar, predecir cómo se encuentra el deportista, tanto en competencia como precompetencia o como poscompetencia, y asimismo eso que sirva de suministro al director técnico. Él, en una parte de la charla, de la sesión de clase, él nos habla de cómo tiene que haber un trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿No? Y cómo eso, ese suministro, pues se le tiene que dar es al entrenador como el entrenador como ese centro. Aquí, digamos que este tipo de élites que entienden
tiene una estructura muy fuerte en el nivel deportivo, el rendimiento, ¿no? Saben que el entrenador es el centro. ¿El centro de qué? De la información que le debe mandar el nutricionista. El entrenador debe ser el centro de la información que le debe traer el psicólogo deportivo. El entrenador debe ser el centro de qué, de cómo le llega el de diferente información de las diferentes organismos deportivos a la cual está arreglado. Bueno, ese es un factor bastante importante que él toma. Entonces, de entrada, preparémonos. Cualquier duda y pregunta, pues de pronto podemos aquí parar, hacer pausa y hacer una retroalimentación poca y de esa manera pues disfrutemos de la charla, ¿vale? ¿Les parece? Listo, profe, sí, señor, está bien. Ok, Ok, entonces. entonces. Señor. Listo, profe. Ok, entonces. Me permito compartir pantalla aquí. Permíteme un momento. Creo que ya se está viendo, ¿cierto? ¿Me confirman ahí si ven? Sí. Sí, profe, señor, ya se ve. Ok. ¿Ahí se escucha? Bueno, Bueno, bienvenidos bienvenidos a a este este webinar. webinar. Muchas Muchas gracias gracias por la por la invitación. invitación. ¿Se escucha ahí, muchachos? Sí, profe, ahí se escucha. Ah, listo, listo, vale, gracias. Y Y muchas muchas gracias gracias también también por por atender. atender. Mi Mi nombre es nombre es Íñigo Íñigo Santillán. Santillán. Soy Soy profesor profesor en en la la Universidad Universidad de de Colorado Colorado en en el el departamento. departamento. Señor. Señor. Tiene que pagar. Yo creo que Yo tocará creo que como apagar tocará el como apagar micrófono el porque micrófono sí se porque se escucha escucha como como con con eco. eco. Apago mi micrófono, ¿cierto? Sí, profe, Sí, señor. profe, Sí, señor. yo creo. Escuché el eco. Entonces, cualquier duda, alzan la manito y ahí damos la palabra. Listo, profe. Departamento de Medicina y de Fisiología y Nutrición, y en las divisiones de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes, así como la división de Medicina. Bueno, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por atender. Mi nombre es Íñigo San Millán. Soy profesor en la Universidad de Colorado en el Departamento de Medicina y de Fisiología y Nutrición y en las divisiones de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes, así como en la división de Medicina Deportiva. Trabajo entre dos campus, el campus de médico de la Universidad de Colorado, que es el segundo más grande que tenemos aquí en Estados Unidos. Y luego en el campus de Colorado Springs, donde estamos construyendo un edificio nuevo de medicina deportiva y rendimiento, que es este de aquí que vamos a abrir en el mes de abril. ¿Se ve el cursor? ¿Me pueden, por favor, confirmar si se ve el cursor? Perfecto, gracias. Y bueno, pues voy a hablar sobre biomarcadores asociados al rendimiento deportivo. Es un campo bastante amplio de los biomarcadores y mi intención aquí es, más que decir lo que es un ACK, por ejemplo, en sangre, ¿no? ¿Qué significa la ACK? Es intentar poner todo en contexto de la mejor manera posible, ¿no? El llegar a por qué esa ACK es alta o por qué este corredor tiene unas transaminasas altas o por qué estos biomarcadores específicos son altos, ¿no? Entonces, para ello es importante saber de dónde puede venir el origen, ¿no? Muchísimas veces el origen es de un entrenamiento no adecuado, que viene de una prescripción incorrecta o viene de una recuperación no adecuada o viene de una nutrición que no es la correcta, ¿no? Entonces, yo he estado bueno, pues en 25 años trabajando con deportistas de competición, de prácticamente todos los deportes,
y bueno, pues en estos años pues he aprendido bastante de este tema de los biomarcadores, ¿no? Pero por eso quiero poner un poco más todo en contexto para que se pueda ver mejor de dónde vienen todos los marcadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, voy a hablar un poquito de fisiología, y no es que quiera hablar mucho de fisiología, pero quiero hablar un poco para meterme poco a poco en el campo de la prescripción de entrenamiento, ¿no? Entonces, pero no voy a hablar mucho del tema de la fisiología, ¿no? Pero ver cómo empezamos desde la fisiología y el metabolismo para poder medir las capacidades metabólicas y fisiológicas individualizadas de cada deportista, de forma que podemos prescribir el entrenamiento adecuado. Entonces, la respuesta metabólica al estrés pues ha fascinado a científicos desde hace muchos años, ¿no? El primer test de esfuerzo del que se tiene constancia fue, pues, lo hizo Lavoisier, ¿no? Que es el padre de la química moderna, ¿no? El que descubrió la palabra oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos un asistente suyo dándole a un pedal y, bueno, pues aumentaba la fatiga y el consumo de oxígeno, y de alguna forma capturaban el oxígeno, y aquí estaba la mujer del agua así escribiendo las notas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos constancia de el primer test de esfuerzo que probablemente se hizo de una manera científica, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando, pero sobre todo a principios del siglo XX, en los años en la primera veintena del siglo XX, hubo muchos avances y empezaron ya a grandes científicos a estudiar la fisiología humana, ¿no? Uno de los principales empezó pues fue August Krogh de Dinamarca, y una de las cosas que, bueno, pues que se empezaron a hacer ya distintos utensilios y distintas metodologías para medir la prueba, para hacer pruebas de esfuerzo de una forma científica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una representación de la primera prueba de esfuerzo en una bicicleta que se hizo en el 1913, hace muchos años, ¿no? Hace más de un siglo. Entonces, estamos viendo que aquí, pues bueno, pues es un ergómetro rudimentario, pero la verdad es que no tiene mucho, seguramente, que envidiar a muchos de los que hay hoy en día. Y luego una forma para capturar aquí pues el oxígeno, el CO2 y los gases, ¿no? Hoy en día todo esto pues lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Tenemos carros metabólicos que hacen la misma labor, tenemos analizadores de lactato, tenemos ya pues ergómetros más modernos, y es más fácil ver la prestación metabólica del deportista, ¿no? Entonces hay distintos determinantes del rendimiento, ¿no? Tenemos en primer lugar la fisiología y la genética, tenemos el entrenamiento, tenemos la monitorización de ese deportista, si está asimilando bien el ejercicio prescrito, el entrenamiento, la competición, tenemos la psicología, tenemos la salud y las lesiones, y tenemos la nutrición, ¿no? Entonces, todos estos parámetros en verdes los deberíamos de una forma multidisciplinar controlar. Y para eso hay mediciones, hay marcadores, y entre una forma de un equipo multidisciplinar es el futuro del el abordaje al deportista de competición. Y es, bueno, pues lo que estamos viendo cada vez más, ¿no? Antes era pues una persona la que se encargaba de todo, ahora pues hay cada deportista o cada equipo ya tiene un grupo multidisciplinar con expertos en distintos campos, ¿no? Que entre ellos interaccionan y bueno, pues el mejor servicio posible al deportista. Esto va creciendo cada vez más y es imparable, ¿no? En rojo he puesto el estilo de vida, que son cosas que, bueno, es muy individual, ¿no? No podemos llamar a un deportista a las 2 de la mañana a ver si está dormido o está de esta, ¿no? Pero suponemos que el deportista está comprometido, entonces, bueno, pues nos centramos en los parámetros que van a afectar el rendimiento. Una de las cosas que yo siempre bueno, pues me centro, ¿no? Y pregunto al deportista o al entrenador o a los equipos, es de todos estos parámetros, ¿cuántos parámetros se controlan, ¿no? Entonces, una de las cosas que casi siempre se ve es que hay muy pocos parámetros que se controlan,
pocos parámetros que se miden, que se pueden hacer monitorización. Entonces, por ejemplo, pues no se hacen pruebas fisiológicas o metabólicas, ¿no? En muchos deportistas. Entonces, pues es difícil, sin ver cuáles son la respuesta metabólica al ejercicio individualizada de cada deportista, pues es difícil el hacer un entrenamiento personalizado e individualizado para ese deportista. A veces se puede incurrir en que ese deportista está entrenando más o menos de lo que debería entrenar. Si en el caso de que entrene de más, pues estaremos viendo que ese deportista se va a sobreentrenar. Todo esto viene de que no ha habido una correcta prescripción del ejercicio porque no se conocen bien los parámetros metabólicos de ese deportista, ¿no? Estamos hablando de un Ferrari o de un Mini, ¿no? Pues cada uno tiene distinto motor y hay que hacer una prescripción distinta, ¿no? Parecido con la nutrición, ¿no? Las necesidades nutricionales de cada deportista son distintas y igual, bueno, pues hay deportistas que gastan muchas calorías, otros gastan menos. El que gasta muchas calorías, si no come lo suficiente o no come lo suficientes, por ejemplo, hidratos de carbono, puede entrar en un estado de sobreentrenamiento, ¿no? Como vamos a hablar, como vamos a describir, y todo esto podemos ver a través de biomarcadores, que es a lo que me refiero, ¿no? El comentar un poco por encima cómo esta monitorización que hacemos con biomarcadores tiene que empezar ya desde ver cómo se está planteando el entrenamiento de un deportista, cómo se está planteando la nutrición, de tal forma que podemos ver no solo qué marcador está alterado, como vamos a hablar ahora, pero de dónde viene eso. ¿Viene de una nutrición incorrecta? ¿Viene de una prescripción del ejercicio incorrecta? Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar en principio, ¿de acuerdo? Los grandes pilares de los, pongo en inglés, que es un poco la palabra ahora más que se utiliza, los major gains, ¿no? Las ganancias principales, ¿no? Vienen de la fisiología, del entrenamiento, de la nutrición, así como de la recuperación y de la asimilación. Sin embargo, hoy en día cada vez es más popular los marginal gains, ¿no? Las mejoras marginales, ¿no? Esa bicicleta que tiene el componente aerodinámico un poquito mejor que la otra, ¿no? O esas botas de fútbol o esas zapatillas de competición que ahora están de moda, ¿no? Que quieren prohibirlas o que las han prohibido porque, bueno, pues la prestación es suficiente. O esos chalecos para bajar la temperatura corporal, o la crioterapia, o el túnel del viento, ¿no? Etcétera. Soy yo ahí haciendo el gamba en el túnel del viento. Pero todas estas cosas están muy bien y yo soy el primero que las acojo, ¿no? Estos ganancias marginales, pero hay que centrarnos en las principales, ¿no? El problema es que mucha gente pues se centra en ese 1%, ¿no? Que hay, ¿no? Siempre se dice es un 1% lo que se necesita para ganar, o ese 2 o 3% que se necesita para ganar, por supuesto, pero siempre que se tenga hecho lo principal. Y ahí es donde hay que centrarse, ¿no? Y es donde mucha gente, pues bueno, pues también por el marketing que existe hoy en día, por la facilidad que hay hoy en día, ¿no? De ir a una tienda, comprar una bicicleta la mejor que existe, o las mejores ruedas, o las mejores zapatillas, y te las pones y ves que vas más rápido, que vas mejor, ¿no? Eso son cosas tangibles, ¿no? Que las puedes ver muy, muy bien, pero claro, no es fácil comprar un kilo de mitocondrias, por ejemplo, ¿no? Eso todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo, ¿no? Entonces por eso hay que centrarse en lo principal, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues de la monitorización, ¿no? Pues tenemos la fisiología, como hemos hablado antes, donde podemos ver parámetros y biomarcadores de ese deportista para poder prescribir un entrenamiento preciso e individualizado de ese deportista, donde vemos marcadores también de cómo va la evolución de ese deportista, así como vemos el elemento muy importante que es la asimilación tanto del entrenamiento y de la competición de ese deportista, ¿no? Y para eso, causado por ese entrenamiento y por la competición, y para eso también tenemos múltiples marcadores, como vamos a ver, ¿no? Empezando por el primer campo, ¿no? Que es un poco el prescribir el entrenamiento adecuado de un deportista, ¿no? Empieza por ver con quién estamos trabajando. Lo que decía antes, estamos trabajando con un motor Ferrari o con un motor de un Mini, ¿no? O de un coche pequeñito.
pues eso es lo que hay que ver para poder luego individualizar el entrenamiento, porque de ahí es donde a veces ya parte ese sobreentrenamiento y esos biomarcadores de sobreentrenamiento que vamos a tener, ahí es donde hay que darle sentido. Por eso quiero hablar un poco sobre esto, ¿no? Entonces, pues eso, no es lo mismo darle el mismo entrenamiento, prescribirla a un corredor como Tadej Pogačar, que es mi niño, porque es un corredor que lo tengo, soy también director, a ver, se me había olvidado comentar, el director de rendimiento del equipo ciclista UAE, y bueno, pues con Tadej he empezado a trabajar ya el año pasado bastante intensamente, y bueno, pues tiene un talento impresionante, y yo espero que lo vamos a ver muchos años en el ciclismo dando buenas cosas. Pero a lo que me refiero, no es lo mismo darle un entrenamiento a un corredor o un deportista de élite que darle el mismo entrenamiento a alguien como Homer Simpson, ¿no? Pues el mismo entrenamiento a alguien como Tadej no es suficiente para la mejora, y ese mismo dosis de entrenamiento pues al pobre Homer se lo va a cargar en 2 meses, ¿no? Entonces es el tema de que es importante esa prescripción. Y esa prescripción viene de unos datos fisiológicos y metabólicos en primer lugar, ¿no? Las fórmulas que existen hoy en día de 220 menos la edad, dividido por el número de vecinos en tu vecindario, etcétera, pues todas esas fórmulas no funcionan, no funcionan con deportistas, sobre todo de rendimiento, ¿no? Cada uno es muy especial, es muy distinto y sabemos ya bien que no funciona, ¿no? Entonces, de ahí es donde, bueno, pues hay que hacer trabajo específico de laboratorio, que es parte del equipo multidisciplinar, ¿no? Yo pienso que aquí en la audiencia habrá un poquito de todo, ¿no? Pues habrá desde médicos deportivos, desde fisiólogos, entrenadores, fisioterapeutas, yo creo que habrá un poquito aquí de todo, pero esa es la labor multidisciplinar, ¿no? El entrenador, lo ideal es que mande, pues, al deportista hacer una prueba de esfuerzo para ver los parámetros fisiológicos y poder tener unas zonas de entrenamiento para que luego el entrenador pueda implementar ese entrenamientos, ¿no? Entonces, eso es parte de la labor multidisciplinar, ¿no? Sin embargo, es cierto que aquí ocurre también en Estados Unidos que parte de la desconexión que hay a nivel de equipos multidisciplinares es cómo se hacen los protocolos, ¿no? Entonces, los test de fisiología, el laboratorio de fisiología tradicional, pues es el hacer el VO2 max y hacer un umbral de lactato, ¿no? Entonces, pues tenéis estos parámetros que te dan aquí, bueno, pues no voy a meterme en los números, pero te dan un report, ¿no?, muy, muy denso, de muchos números, que parece que es todo muy complicado, de gases, de CO2, VO2, ventilaciones, etcétera, y te dan el VO2 max, que no nos vale para mucho, la verdad. Y por otra parte te pone el umbral lactato, que es al 77% el VO2 max. Pero todo esto hay que darle sentido, sobre todo si trabajamos con un entrenador, ¿no? Ese entrenador tiene que saber lo que está viendo, para que pueda traducir todo esto al entrenador, al deportista. Si al entrenador no se le explica todo esto bien, o no se le da de una forma sencilla, no va a saber interpretar estos parámetros y no vamos a lograr esa conexión que es necesaria como, bueno, pues parte de un equipo multidisciplinar. Entonces, este tipo de test no funciona. Hay que hacer otro tipo, en mi opinión y mi experiencia, de test un poquito más adecuados, ¿no?, que nos den mejores valores y sean más fáciles de interpretar, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día tenemos más tecnología y podemos ver distintas cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos distintos parámetros como el metabolismo lactato, que, como voy a explicar ahora, es un gran biomarcador a nivel de lo que es el metabolismo celular de las mitocondrias, lo mismo que los metabolismos de las grasas, de los carbohidratos, el VO2 más también, la eficiencia metabólica. Y con estos parámetros y también la potencia que se tiene, ¿no?, o la velocidad, con todos esos parámetros ahí es donde podemos individualizar el entrenamiento de cada deportista, ¿no? Sin estos parámetros, a veces podemos acertar y otras veces pues nos vamos a equivocar, ¿no? Y ahí es donde empieza ya la labor del sobreentrenamiento, que con distintos biomarcadores los podemos ver, pero ¿de dónde viene ese origen, ¿no? Y muchas veces viene de que no hay un entrenamiento bien preciso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos históricamente se ha hablado de las adaptaciones centrales, las adaptaciones cardiorrespiratorias del ejercicio, donde el mayor representante es el VO2 max.
Y luego se hablan de las adaptaciones locales, ¿no? Donde bueno, pues es, no solamente es cuánto oxígeno puede llegar a la célula muscular, sino que es cómo la célula utiliza el oxígeno. Y sobre todo los nutrientes para producir ATP, energía, que vienen derivados sobre todo de las grasas, los carbohidratos y los aminoácidos, ¿no? Y ahí es donde en la mitocondria, sobre todo, es donde se, bueno, pues es, las mitocondrias son las reinas, ¿no? del metabolismo, y ahí es donde se produce la energía. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo en estos años, ¿no? Que estamos avanzando más en lo que es el conocimiento a nivel metabólico celular, ¿no? Estamos pasando más del componente cardiorrespiratorio al componente celular. Y ahí nos estamos dando cuenta que efectivamente es lo que más marca la diferencia en un deportista, ¿no? Este es un ejemplo que lo vemos el día a día, ¿no? En este caso es un ciclista profesional que hace una prueba de esfuerzo, el VO2 max es 72,2. Bueno, es un VO2 más normal que se suele ver a estos niveles. 2 años después, ese deportista, el VO2 más es 72,7, luego apenas ha tenido una mejora en 2 años. Aquí este deportista era un ciclista profesional, pero no de altísimo nivel, y 2 años después ya es uno de los mejores del mundo, ¿no? Entonces vemos que a nivel cardiorrespiratorio no ha mejorado mucho. Estos deportistas tienen ya esas expresiones cardiorrespiratorias bastante, bastante desarrolladas, ¿no? Pero vemos que a nivel celular ha habido una grandísima mejora. Uno de los mayores biomarcadores de la respuesta mitocondrial a nivel celular es el lactato. Entonces vemos que en un test progresivo, en este caso es en vatios kilogramos, con el mismo peso que tiene el ciclista que tenía hace 2 años, pues vemos, bueno, pues que, por ejemplo, hace 2 años, a una intensidad de 4,5 vatios kilogramos, ese corredor estaba en casi 6 milimoles, que es una intensidad donde no se puede aguantar mucho más de 20, 30, 40 minutos, ¿no? Mientras que ahora ese corredor está con 1,7, que ahí puede estar 3 horas tranquilamente, ¿no? Entonces estamos viendo que a nivel celular ha habido una grande mejora, ¿no? Entonces estamos viendo ya biomarcadores respuesta metabólica, y con esto ya podemos prescribir también un entrenamiento adecuado, y vemos también cuál es la progresión del deportista. Como decía, las mitocondrias son las reinas del metabolismo, ¿no? Ahí es donde se hace la combustión de todo, bueno, pues tanto de los hidratos de carbono, como las proteínas, como también los ácidos grasos, ¿no? Y eso también, por otra parte, es donde se oxida el lactato. El lactato es el producto de la utilización de la glucosa. Cuanto más flujo glucolítico existe, cuanto más intensidad de trabajo existe, más glucosa se necesita para movilizar y contraer las fibras de contracción rápida, pero más lactato se produce. Entonces, ese lactato local crea en el micro environment del músculo, bueno, pues crea una acidosis, y esa acidosis, una de las cosas que hace es interfiere con la contracción muscular, tanto la fuerza como la velocidad de la contracción muscular. Entonces, ese lactato, que no es un producto de desecho, no es el lactato per se, son los hidrogeniones asociados al lactato, es lo que causa esa acidez, ¿no? Eso lo estamos viendo también en otros campos a los que yo también me dedico, como es el campo del cáncer, ¿no? Y diabetes también tipo 2, que es un campo donde también hacemos investigación y vemos cosas parecidas, ¿no? Lo que pasa es que el lactato hay que sacarlo, extraerlo del músculo cuanto antes, y exportarlo a la sangre, y ahí en la sangre es un gran combustible. Pero los deportistas muy bien desarrollados, que tienen muchísima capacidad mitocondrial, no llegan ni siquiera a exportar tanto a la sangre, sino que lo oxidan o lo reciclan dentro del mismo músculo, en las mitocondrias, sobre todo de las fibras lentas. Entonces, midiendo los niveles de lactato, podemos ver esa capacidad mitocondrial. Y por eso el lactato es un biomarcador muy importante de la capacidad mitocondrial. Vemos aquí diferencias entre ciclistas, por ejemplo, de distintas categorías, ciclistas de categoría junior, amateurs de élite, profesionales del World Tour, de Pro Tour, y luego aquí son los profesionales de clase mundial, ¿no? Estos son o ganadores o podiums del Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, así como campeones del mundo, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, a una intensidad de 4,5 vatios kilogramo, el junior
bueno, pues tiene bastantes niveles de lactato y ahí ya va en la línea roja, ¿no? Ya va sufriendo. El amateur de élite va más o menos al umbral de lactato, el profesional va por abajo del umbral, pero empieza a tener esfuerzo, y vemos que el de élite mundial tiene muy poquito esfuerzo, sobre todo los niveles normales de lactato es un milimol, ¿no? Entonces vemos ahí un poco que ya empezamos a hacer una criba, ¿no? Y vemos ver unas, a categorizar dónde está cada uno, que eso nos ayuda a prescribir el entrenamiento también y ver dónde está cada uno, ¿no? Vemos que este corredor, por ejemplo, no puede hacer el mismo entrenamiento que este corredor, y de la misma forma que este corredor élite mundial, si hace el entrenamiento de este corredor, no va a mejorar, ¿no? Entonces vemos las diferencias que hay ya a nivel de lactato, ¿no? Para eso, pues yo desarrollé una metodología que, bueno, publiqué, y luego la he ido mejorando también para ver la capacidad metabólica con mi colega de la Universidad de Berkeley, George Brooks, que, bueno, pues todo lo que sabemos del lactato hoy en día es gracias a los 40 años de trabajo que lleva él haciendo en la Universidad de Berkeley. Y ha sido mi mentor y una, bueno, un gran amigo también. Y bueno, pues vemos que midiendo, por ejemplo, el metabolismo, aquí está, esto está equivocado, perdón, no es el pirúvico, es los ácidos grasos, la oxidación de grasa, así como el lactato, tenemos una medida indirecta de la respuesta de las mitocondrias, ¿no? Y esto lo publicamos. Y bueno, pues invito a que si alguien quiere ver en más detalle, aquí tenemos la publicación, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo también directamente, ¿no? Es un experimento que, según acabe esta charla, ahora tenemos dos biopsias que hacer, por ejemplo, y vamos a hacer este mismo. Entonces, lo que estamos viendo es la función mitocondrial in vivo, ¿no? Que también es la flexibilidad metabólica, que es la capacidad de utilizar grasas y carbohidratos, así como aminoácidos, ¿no? A nivel mitocondrial, a nivel celular. Entonces, hacemos una biopsia muscular. Y esa biopsia, estamos haciendo metabolómica, estamos haciendo distintos experimentos mediante expresión proteica, pero vemos, bueno, pues la respiración mitocondrial. Entonces, inyectamos en esa biopsia muscular distintos sustratos. Inyectamos grasas, inyectamos ácido pirúvico e inyectamos también glutamina, ¿no? Entonces, vemos las diferencias que hay, por ejemplo, entre un deportista bien entrenado y una persona que tiene diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 2, una de las características es una disminución de la función mitocondrial. Digo todo esto porque esto estamos haciendo en vivo, pero confirmamos lo que estamos haciendo de una forma indirecta, que es con los carros metabólicos y con el lactato, el ver la oxidación de grasas y el metabolismo lactato. Entonces estamos confirmando esto con biopsias musculares, ¿no? Otras de las cosas que es muy importante ver, bueno, pues es cómo es el deportista utiliza las grasas y los carbohidratos. Bueno, pues el concepto que a mayor cantidad de esfuerzo, esto es una prueba de esfuerzo, en este caso está traducida en pulsaciones, y cuantas más mayor intensidades, más utilizan los carbohidratos. Las grasas suelen tener un punto álgido que llamamos el fat max, que es donde se oxida la mayor cantidad de grasas. Y luego, pues llega un momento en el que la grasa desaparece completamente, porque hay mucha prioridad en la utilización de carbohidratos. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos visto en el laboratorio ya con biopsias también, pasa que no hemos acabado el estudio, pero ya tenemos los datos, estamos ya para empezar a publicar, es que el lactato inhibe el transporte a nivel mitocondrial de las grasas. Entonces, a estos niveles de alta intensidad hay mucho lactato también, y el lactato inhibe directamente ese transporte, ¿no? Entonces, eso. Perdón, hago un inciso aquí. Veo que hay varias preguntas. Si no les importa las preguntas, podría igual, como veo que somos aquí 19 personas, acabo la charla y luego, si les va bien, hago caso a todas las preguntas, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les parece bien? Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, como decía, pues vamos viendo todo esto, ¿no? Entonces, pues ya vemos ya, por ejemplo, los perfiles de distintos deportistas, ¿no? A nivel metabólico, ¿no? Y de flexibilidad metabólica, ¿no? Pues vemos que un deportista recreacional, por ejemplo, pues bueno, pues oxida más cantidad de carbohidratos que un deportista de élite a unas intensidades de esfuerzo parecidas. Vemos que el punto álgido del fat max
en un deportista recreacional no es lo mismo que uno de clase mundial. Entonces ya con esto estamos viendo ya, son biomarcadores, ¿no? De a nivel metabólico, de cómo cada uno responde, y con esto pues ya empezamos a prescribir un entrenamiento de una forma específica a cada deportista. ¿De acuerdo? También se puede inclusive hacer la nutrición, porque estamos viendo, bueno, pues se pueden ver las calorías por hora que un deportista consume y el nivel de carbohidratos que a distintas intensidades de ejercicio un deportista consume, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, que estamos haciendo con el equipo ciclista UAE, y bueno, pues con eso se hace una especie de nutrición personalizada en carrera. Hay corredores que gastan muchas calorías y muchos hidratos de carbono más que otros, y entonces, bueno, pues en los botellines se les pone más cantidad de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? O de proteínas inclusive, ¿no? Entonces, con eso se puede hacer una labor también más específica, ¿no? Con todo esto en general, pues bueno, pues hacemos un mapa metabólico, que llamo yo, ¿no? Vemos desde la oxidación de carbohidratos, la oxidación de grasas, el metabolismo de lactato, y con eso nos podemos hacer una idea de cuáles son los patrones de reclutamiento a nivel fibrilar muscular. Si está reclutando las fibras lentas, las fibras rápidas tipo 2A o las tipo 2B o 2X. Y con esto ya nos podemos hacer una idea de cómo prescribir las zonas de entrenamiento. Entonces, esta charla no es para mostrar cómo prescribir las zonas de entrenamiento, es para hacer una idea de que, bueno, pues con esto ya empezamos ya a trabajar de una forma más específica con el deportista. Entonces, esto nos lleva, a poder, con estos marcadores, poder dar un entrenamiento más específico y disminuir probablemente el riesgo de sobreentrenamiento. Sin estos marcadores es difícil ver o prescribir un entrenamiento muy específico para mejorar distintos sustratos metabólicos y energéticos del corredor, que son fundamentales, del deportista. Ahí es donde ya entramos ya en la segunda fase que quiero explicar, ¿no? Que es esa monitorización del deportista a través del entrenamiento. Una vez que tenemos ya pues las características metabólicas y fisiológicas del deportista, ya podemos hacer un plan específico de trabajo donde tenemos también otro tipo de marcadores, ¿no? De seguimiento de cómo ese deportista va evolucionando, ¿no? Entonces, como bien sabemos, los principios, ¿no? Del entrenamiento es el estímulo, donde se provoca una carga, un estrés, existe una fatiga, y luego hay una fase de recuperación y compensación, y luego una fase de involución. Por ahí es donde se estimula otra vez con el entrenamiento. Entonces, eso es la fase ideal, ¿no? Vemos que, bueno, pues que hay gente que tiene una supercompensación positiva, otros que tienen una supercompensación negativa, y otros que no mejoran. Entonces, estas son cosas que podemos ya ver a través de los entrenamientos, y como en la tercera parte de esta charla voy a hablar con distintos marcadores, biomarcadores ya específicos en sangre, ¿no? Pero podemos ver cosas ya a nivel fisiológico, pues por ejemplo, de por qué un deportista no está mejorando, ¿no? Pues un test de lactato mismo nos es muy eficiente, ¿no? Este es, por ejemplo, un test de lactato de un deportista en el que, pues en el mes de julio, por ejemplo, no estaba muy bien, y en el mes de septiembre pues ha mejorado bastante. El lactato del protocolo pues lo tiene bastante más bajo, lo que ha habido una mejora. En cambio, este deportista ha empeorado. Entonces, ya con estos, utilizando el lactato de nuevo como biomarcador de la respuesta metabólica, ya estamos viendo que algo ha fallado en el entrenamiento, ¿no? Y a veces igual ese entrenamiento no se ha hecho adecuado, o las zonas de entrenamiento han cambiado en ese deportista. Entonces nos estamos dando cuenta que hay que cambiar algo ya, utilizando biomarcadores como este, ¿no? Podemos ver también, pues bueno, pues hay hoy en día muchísimos softwares que para ver la carga externa del deportista, ¿no? Con ciclistas, por ejemplo, utilizamos mucho Training Peaks, ¿no? Que son de aquí, locales de aquí de Colorado, y conozco al dueño desde hace 25 años. Cuando me comentó la idea, el fundador, era una locura, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, pues es un software muy popular y el que casi se utiliza a nivel mundial, ¿no? En deportistas, tanto ciclistas como triatletas, y cada vez más corredores de pie, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí, bueno, pues cómo puede ser la evolución de un corredor, ¿no? Pues vemos que este corredor, por ejemplo, pues ha hecho un entrenamiento de casi 5 horas a una media de 283 vatios, que es una barbaridad. O sea, la mayoría de la gente normal no puede hacer
no puede ni siquiera mover los pedales de la bicicleta a 300 vatios, ¿no? Y gente que está en una forma normal, pero que no son de competición, pues igual solamente pueden hacerlo 10, 20 minutos, ¿no? Pero el hacerlo durante casi 5 horas es una barbaridad. Y luego, pues bueno, pues podemos ver una sección de esa parte de entrenamiento, que es una serie de 15 minutos en una subida, unos 6,7 kilómetros, donde podemos ver esa parte de entrenamiento y vemos que, bueno, pues el corredor ha hecho aquí 420 vatios a 6,23 vatios kilogramo, que es correcto, es un poco más o menos donde vamos a ir monitorizando todas las semanas, vemos el progreso de ese corredor, ¿no? En este caso, puede ser un triatleta, un corredor de pie o, como vamos a hablar ahora enseguida, también un deportista de fútbol, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver también, ¿no? Y poder corregir, ¿no? Si no vemos una evolución y vemos que la semana siguiente ese deportista no puede hacer estos vatios y solamente puede hacer 380 vatios en la subida y 5,8 vatio kilogramo, por ejemplo, pues vemos que algo falla, ¿eh? Entonces es una forma de hacer una monitorización de ese deportista también, ¿no? Lo mismo se puede hacer en la competición, ¿no? Pues en la competición. Esto es, por ejemplo, pasa que no tenemos acceso al vídeo, pero esto es en la Vuelta al País Vasco, Tadej Pogačar subiendo y estaba doblando un corredor. Entonces, bueno, pues ahí después se descargan los datos y se ve a ver cómo él ha hecho la crono, ¿no? Y si obedece a lo que pensábamos que podía haber hecho o si está por debajo de las expectaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que ha hecho 462 vatios y 7 vatios kilogramo, ¿no? Que es una barbaridad. Que es lo que tienen en un esfuerzo de 2 minutos, es lo que tienen estos a nivel mundial. En esfuerzos de 15 minutos normalmente suelen andar en 6,2 vatios kilogramo, pero en esfuerzos de 2 minutos muy explosivo te puede hacer 7, ¿no? Podemos ver también cómo es la recuperación del deportista en cuanto llega a la zona de meta, ver cómo va el tiempo que tarda en aclarar el lactato y vemos ya donde hay diferencias significativas. Hay corredores que igual en 10 minutos solamente ya han aclarado el lactato a niveles basales y otros que, bueno, pues que todavía a los 40 minutos todavía no lo han aclarado. Entonces es un biomarcador que utilizamos para ver la recuperación de ese deportista después de un esfuerzo en competición y eso nos ayuda a entender mejor cómo ese deportista funciona, tener decisiones tanto tácticas como de entrenamiento y poder tener mejor juicio, ¿no? En deportes de equipo, ahora mismo ya, pues bueno, pues casi todos los deportes de equipo, sobre todo empezando por el fútbol, ¿no? Pues tienen sus los chalecos estos donde tienen, bueno, pues desde el pulsómetro, los sistemas de GPS, ¿no? Y bueno, los sistemas de Catapult, StatSports, hay distintas marcas y lo que es cada vez se hace más es el tener plataformas que lo que hacen es integran todos estos biomarcadores, todos los marcadores, ¿no? De cargas externas como esta de aquí, ¿no? No se ve mucho, pero bueno, pues podemos ver, por ejemplo, desde la sesión, las zonas de entrenamiento, en distintas zonas, ¿no? Las velocidades máximas de cada jugador, la distancia total, los sprints, la máxima velocidad, distintas zonas de entrenamiento. Entonces vemos mucho la carga externa, ¿no? Esto hay muchísimos datos y cada vez más los equipos tienen pues lo que se llama un analista de datos, ¿no? Data analyst, ¿no? Que analiza todos estos datos y se los da de una forma bien explicada o al director de rendimiento o al entrenador o quien esté el encargado de esto, ¿no? Y con eso se hacen decisiones también. Entonces, esto es una forma de ver, bueno, pues desde cualquier sitio del mundo, con estos softwares, ver cuál es la carga externa, y hago énfasis en carga externa. Y ahí es donde voy a hacer la transición a la carga interna. Y es una de las cosas, por ejemplo, que en deportes individuales, sobre todo en deportes como el ciclismo, pues llevamos años ya viendo mucho lo que es la carga interna. En deportes de equipo como el fútbol, por ejemplo, están muy avanzados siempre en la carga externa, pero lo que es la carga interna, hay poco hecho o están haciendo poco todavía. Se está implementando cada vez más. A lo que me refiero carga interna es cómo el cuerpo responde a muchos parámetros. Como habíamos comentado antes, por ejemplo, pues vemos que un corredor entrenando pues no da los vatios que suele dar normalmente. Vemos la carga externa aquí, pero de repente vemos que esa carga externa no es la que tenía antes, no puede dar lo mismo, ¿no? Entonces algo pasa ahí y ahí es donde evaluamos la carga interna. Y para eso existen distintos biomarcadores en sangre, que es lo que voy a hablar ahora más, que nos están ya explicando el porqué
de esa bajada de vatios, ¿no? En el caso del fútbol, por ejemplo, pues podemos ver que un deportista no está sprintando como solía sprintar, o la velocidad máxima no es la misma, o en un partido no corre tanto, ¿no? Eso se ve muy fácil. Lo que no se sabe es el porqué, de dónde viene eso. Es un problema nutricional, es un problema de fatiga muscular, es un problema de falta de entrenamiento. Entonces son cosas que todavía se puede desarrollar bastante más en deportes de equipo, ¿no? Que es la tercera parte donde me voy a centrar, ¿no? Que es el ver cómo ese deportista está asimilando el entrenamiento, la competición, para prevenir sobreentrenamiento, ¿no? Es un poco ver la carga interna, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, pues ese... prevenir el sobreentrenamiento es fundamental y es importante el medir y monitorizar diferentes parámetros de deportistas, ¿no? Durante la temporada y tener un abordaje científico, ¿no? La monitorización hematológica en sangre nos dice muchísimo, porque nos ayuda a diagnosticar a tiempo un sobreentrenamiento o por lo menos cuando ya está sobreentrenado, por lo menos el poder analizarlo, ¿no? Y el poder parar a ese deportista o cambiar la nutrición, el entrenamiento, etcétera, ¿no? Y tenemos que tener, vuelvo a insistir, un abordaje científico. Entonces, por ejemplo, todos los días destruimos 200 billones con B, 200 mil millones de glóbulos rojos, ¿no? De la misma forma, 200 billones deben de reemplazarse diariamente para compensar la pérdida, ¿no? Entonces, es una labor muy anabólica del organismo, ¿no? Es increíble la cantidad de glóbulos rojos que perdemos, ¿no? Entonces, podemos empezar ahí a mirar ya cosas, ¿no? El glóbulo rojo es el taxi del oxígeno. Y dentro del taxi, el asiento donde se sienta el glóbulo rojo es la hemoglobina. Entonces podemos ver ahí, hacer una medición de la hemoglobina durante la temporada de un deportista, ¿no? Tenemos distintas herramientas para ver, ¿no? Cambios hematológicos, bioquímicos, hormonales, serológicos, ¿no? Como voy a escribir ahora. Pero, por ejemplo, muy simple, el poder ver la evolución de la hemoglobina de un deportista durante la temporada, ¿no? Pues esto es lo que yo llamo, pues bueno, pues el rango óptimo de rendimiento. Ponemos que un deportista, es muy individual cada uno, pero porque un deportista tiene en basal, cuando empieza la pretemporada, que es donde yo normalmente recomiendo siempre hacer los primeros análisis, ¿no? Fuera de temporada o en cuanto empieza en la pretemporada, que es donde mejor va a estar ese corredor, ¿no? Nos da unos niveles basales, ¿no? Entonces estamos viendo que, por ejemplo, este deportista tiene una hemoglobina de 15,2, normal. Vemos que un mes después, esto es lo que, por ejemplo, yo haría con deportistas de élite, ¿no? No necesariamente hay que hacer todos los meses, pero se puede hacer un planteamiento de cada 2 meses, cada 3 meses, o por lo menos cuando el deportista veamos que tiene un bajón en el rendimiento, ¿no? Pero si tenemos el presupuesto y tenemos los medios, ¿por qué no hacerlo de una manera rutinaria, ¿no? Porque podemos ver muchos más puntos. Y es lo que explico aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, este deportista empieza con 15,2 de hemoglobina, luego pasa un mes de entrenamiento que se le ha prescrito y ese deportista tiene 15,1, no cambia nada, 15, y aquí empieza a competir, igual, todo normal, pero por alguna razón que desconocemos, bien por viajes o bien porque no ha entrenado lo suficiente, ha entrenado demasiado más de lo que se le había dicho, o no ha recuperado, o no ha comido como se le había prescrito, pues bueno, hay un ligero bajón de la hemoglobina. Entonces aquí lo estamos viendo, lo estamos detectando y con eso intervenimos. Y ahí es donde hacemos una labor un poco investigativa, ¿no? Y de por qué ha bajado este corredor. Entonces empezamos a ver, pues, claro, joder, si es que tenía que haber hecho 22 horas semanales y ha hecho 27 de entrenamiento, por ejemplo. O tenía que haber hecho entrenamientos de este nivel y ha hecho mucho más. O los entrenamientos están bien, pero vemos que está comiendo menos, ¿no? Entonces está empezando ya a deteriorarse. Entonces con eso ya intervenimos. Al intervenir, pues bueno, pues ese deportista, solamente con la recuperación, ese deportista vuelve a los niveles normales. Durante la temporada es posible que esto vuelva a suceder también, pero como estamos encima, lo vamos a poder prevenir, ¿eh? Entonces, para que se hagan una idea, cada gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno.
Si alguien tiene una hemoglobina de 15, que es lo normal, pues tiene una capacidad de transporte de oxígeno de unos 20,1 gramos por decilitro, ¿no? Si bajamos un punto a la hemoglobina, que no es tanto, ya estamos perdiendo cerca de un 7% la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, lo que decía al principio de la charla, ¿no? Se invierte mucho en ese 1%, ¿no? Las ganancias marginales, ¿no? Esas zapatillas, esas ruedas de aerodinámicas, ¿no? Pero a veces, o muchas veces, cosas como estas, es un 7% de disminución de transporte de oxígeno, no se hacen y es fundamental, ¿no? Este deportista ya a niveles altos de rendimiento ya empezamos a ver que no es el mismo, ¿eh? O la misma. Lo que suele suceder es que, bueno, pues en muchos casos, si no se hiciera una detección, una monitorización, este deportista empieza a bajar aquí los parámetros, y ahí es lo que suele suceder muchas veces, ¿no? Que ya nos centramos ya que ese deportista ya está en plena competición, en pleno verano o cuando en la época álgida de la competición, y vemos que ese deportista empieza a bajar los resultados, el rendimiento. Y ahí nos preguntamos el por qué. Es muy típico el intuir de, bueno, pues nos acercamos al mes de junio, se acercan los campeonatos nacionales, por ejemplo, y claro, hay que meter más series, hay que entrenar más, por eso estamos bajando el nivel, porque los demás entrenan más y nosotros menos, y hay que entrenar más fuerte. Es muy típico que se haga eso, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, todavía al deportista se le hunde más, ¿no? Y eso es una de las causas por las cuales todos hemos visto deportistas, pues que o trabajado con deportistas que empiezan la temporada fuertes, pero a mitad de temporada desaparecen, ¿no? O en los momentos álgidos, ¿no? Y eso es un poco el tema de esa falta de monitorización. En este caso, este deportista, si le hubiésemos visto este bajón de hemoglobina, pues podríamos haber cambiado el entrenamiento. Sin embargo, al no haberse medido, ese deportista sigue entrenando y se sigue deteriorando, ¿no? Entonces, aquí llega un momento en el que es difícil ya el mejorar, porque aquí tienes un bajón ya de la capacidad de transporte de oxígeno muy alta y estás ya pseudoanémico, y es muy típico en deportistas, tanto hombres como mujeres, ¿eh? No solamente las anemias pasan en mujeres por la por tener la amenorrea, ¿no? Pero también pasa en hombres, ¿no? A veces el problema no es a nivel hematológico, sino a veces el problema es a nivel muscular, ¿no? Existen microroturas musculares causadas por exceso ejercicio, por demasiada activación de fuerza, por ejemplo, de la que ese deportista puede hacer, o como voy a comentar aquí en un rato, por problemas a nivel de nutrición, ¿no? Entonces vemos que esto es un músculo normal, es donde vemos cómo la contracción es muy, bueno, pues es un músculo intacto, perfecto, y este es el mismo músculo de esa misma persona después de una maratón. Entonces, como vemos aquí, pues hay una agresión muscular, ¿no? Entonces ese músculo tiene microroturas. Lo que quiero enfatizar es que no se necesita hacer una maratón para llegar a estos niveles, ¿eh? El exceso de entrenamiento, la falta de recuperación, una pobre nutrición puede llevar a estos niveles también. Si hiciéramos aquí con el microscopio, ¿no? Si aumentamos esta imagen en el microscopio, tendríamos esta, donde vemos que efectivamente aquí hay una microrotura. Esta sería una fibra muscular, esta es otra fibra muscular, y como vemos aquí, esta fibra muscular está con microroturas. Entonces, dentro de esa fibra muscular, si estuviera intacta, como está esta de aquí, hay elementos, parte del metabolismo de esa fibra muscular, que al estar intacta no se escapan de esa fibra, pero cuando hay una microrotura, un agujerito, esas enzimas lo que suelen hacer es escapan a la sangre. Y ahí es en la sangre donde podemos ver distintos tipos de marcadores, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay distintos tipos de marcadores a nivel enzimático, ¿no? Pues es muy típico ver las CKs, por ejemplo, es muy típico ver las LDHs, enzimas que son a nivel muscular, que son muy representativas. Hay otro tipo de enzimas como la troponina, que no son tan representativas, pero normalmente la CK y la LDH suelen ser bastante representativas, sobre todo la CK,
que nos está dando, son enzimas que son parte del metabolismo de ese músculo, insisto, ¿no? Normalmente no, en sangre están presentes en bajos niveles, pero cuando aparecen en sangre en niveles altos es que vienen vienen del músculo. Ha habido una microrotura, en algún sitio del músculo hay una microrotura, ¿no? Entonces esto es lo que podemos ver con esos biomarcadores. Cuando un deportista tiene estos niveles altos es que hay daño muscular y entonces, pues bueno, pues ahí podemos intervenir y cambiar el entrenamiento de esa persona. Lo mismo, hablando de un equipo multidisciplinar, pues antes el entrenador mandaba igual pues hacer un test fisiológico para poder programar los entrenamientos. En este caso ahora, bueno, pues se puede mandar a un médico deportivo pues para que pueda interpretar estos datos y poder dar información al entrenador para que el entrenador luego ya cambie el entrenamiento de esa persona, ¿no? O sea, yo siempre pienso, ¿no?, que el entrenador está en el centro, o el preparador físico, pero que rodeándose de un equipo multidisciplinar, ahí es donde ese entrenador ahí mejora muchísimo en todas las aplicaciones, ¿no? Que es el equipo multidisciplinar, cuando antes entre disciplinas siempre había roces, piques, y yo pienso que hay que cada uno en lo suyo, pero todos trabajando juntos, ¿no? Sin piques, ¿no? Esto es, por ejemplo, ya en deportes de equipo. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que empecé yo a instalar aquí con deportistas de fútbol americano. Aquí en Estados Unidos, en el fútbol americano, es todo pesas y fuerte y fuerte y fuerte. Y entonces, bueno, pues cuando empecéis a hacer el programa de rendimiento para los deportistas del equipo de fútbol de la universidad, pues hacen aquí el training camp, es la concentración primera de temporada, donde, bueno, pues se trabaja duro, se hacen pesas, luego empieza la primera semana de la temporada, siguen haciendo pesas, no paran, y ya llega la mitad de temporada y ya empieza a haber lesiones, sobreentrenamientos, la gente empieza ya a estar con el cuello estirado. Yo lo que hago con varios parámetros de los que hago, desde las CKs, LDHs, veo también enzimas de inflamación, hago una especie de rango. Entonces lo que hago es cuando el azul es no hay ningún tipo de daño muscular, en amarillo hay un poquito de daño muscular que es muy normal y hasta necesario, porque así es donde se activa el músculo para que se fortalece y se haga un poquito más fuerte, y es necesario, es parte de ese estímulo que hablábamos antes de entrenamiento. Cuando ya llega a ver un moderado, que es más naranja, hay que igual un poco estar más encima de ese deportista y hacer una monitorización un poquito más encima. Cuando ya hay rojos, ya ese deportista ya tiene daño muscular y ahí ya empieza a haber riesgo de lesión. Cuando ya estamos hablando de este otro rojo más fuerte, todavía hay mucho más riesgo de lesión. Y ahí es donde empezamos a ver que, bueno, pues que en los deportistas de este equipo empezaban a lesionarse. Entonces ahí yo, claro, era mi primer año trabajando con un equipo de fútbol americano. Claro, no me quería meter mucho porque nunca había trabajado, pero ya es donde ya, bueno, me senté a hablar con el entrenador y con el preparador y le dije, oye, esto que no habéis hecho nunca, tenéis que entenderlo. Estamos haciendo esta monitorización de los análisis para ver esto. Les expliqué todo esto, les expliqué el tema, bueno, pues lo que son las roturas musculares, todo esto, lo entendieron bien. Entonces, bueno, se cambió el entrenamiento por completo. Se dejaron de hacer pesas durante la temporada, que es una cosa que siempre se hacía, se dio más recuperaciones y luego, bueno, pues vimos que en la parte final de la temporada, pues bueno, pues se redujo significativamente el estrés muscular y disminuyeron las lesiones tres veces. Entonces, bueno, pues son cosas prácticas que se pueden hacer en los equipos de fútbol, ¿no? Esto es otra gráfica de un equipo de fútbol el nuestro, el soccer, ¿no? El fútbol nuestro, donde, bueno, pues ves aquí a los jugadores que están aquí. Entonces ves los jugadores que están en azul, todos están asimilando la carga de entrenamiento externa perfectamente. Entonces, bueno, pues no tiene ningún problema. Vemos los que están en amarillo. Bueno, no es mucho de preocupar tampoco, pero vemos que aquí hay unos cuantos jugadores en naranja a los que hay que estar un poquito más encima, ¿no? Igual hacer una monitorización un poquito más de cerca, ¿no? Y ver cómo están dentro de 10 días y ver un poco mejor cómo podemos recuperar ese jugador mejor, ¿no? Porque estamos viendo que no asimila el entrenamiento
de la misma forma que sus compañeros. Es lo que hablaba antes, ¿no? La carga externa te puede estar diciendo que sí, pues que este jugador, por ejemplo, no está sprintando como estaba sprintando hace 2 meses, ¿no? O no sprinta como este jugador que estaba sprintando a un nivel inferior inclusive hace 2 meses y ahora está mejor, pues porque se ha adaptado muy bien, ¿no? Entonces esto, bueno, nos está dando empezada el porqué y ahí es donde indagamos, ¿no? Pero vemos este jugador que está aquí en rojo fuerte, donde efectivamente está en alto riesgo de lesión. Entonces ahí es donde, con este jugador, hay que, en mi opinión, yo es lo que hago, por lo menos hay que intervenir. Y ahí es donde hay que poner presión al entrenador y decir, este jugador se nos va a romper, algo va a pasar. Entonces, de hecho, la primera vez que empecé yo con esta metodología en un equipo de fútbol profesional, al principio, pues claro, todo esto es una novedad, ¿no? Y el entrenador no hizo caso, ¿no?, de todo esto. Y dije, es que este corredor tiene mucho daño muscular, yo le dejaría, no le alinearía si no fuera necesario en el partido del fin de semana y haría una semana entera de regeneración. Y bueno, pues como son cosas nuevas, difíciles de entender al principio y se necesita educación al entrenador, pues el entrenador dijo, nada, yo paso del tema, y salió el jugador y a los 10 minutos pues se rompió. Rotura de fibra muscular que ya lo habíamos visto. Entonces, claro, el entrenador ya todo esto ya pues se hizo ya estándar y se hacía mucho, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, también radicales libres, ¿no? Radicales libres son un producto de la utilización de oxígeno, ¿no? Los radicales libres son necesarios, los radicales libres, porque también tienen propiedades señalizadoras de adaptaciones musculares al ejercicio. Siempre, hasta hace poco, se ha pensado que había que tomar muchos antioxidantes, ¿no?, para prevenir, porque los radicales libres, si hay exceso de radicales libres, pues suelen atacar las células, ¿no?, sobre todo las células musculares. Entonces el radical libre lo que hace es, el antioxidante lo que hace es contrarrestar esa acción del radical libre. Entonces siempre se han metido en la cultura de que hay que tomar mucho antioxidante, mucha vitamina C, vitamina D, vitamina E. Y entonces, bueno, pues los estudios muestran claramente, ¿no?, que no es necesario, incluso es detrimental el tomar demasiados antioxidantes, porque el radical libre se necesita unos niveles mínimos fisiológicos que son necesarios para esa adaptación del deportista. Sin eso, si suprimimos esos niveles radicales libres, no hay la adaptación que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé ya hace pues casi 20 años a hacer radicales libres. Me compré mi propia máquina y la gente pensaba que era una locura, pero bueno, cada vez hace más. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto es durante una vuelta a España con un equipo ciclista, el Garmin, que ya no, ahora se llama el IF, donde vemos, pues bueno, pues que normalmente con esta máquina no habría que tener más de 300 de radicales libres, ¿no? Ahí quiere decir ya que el cuerpo ya no está haciendo un balance suficiente, ¿no? Está habiendo ya acumulación que el cuerpo ya no puede con ella, ¿no? Entonces vemos que empiezan la competición con 267, que es normal. Vemos que en los primeros 5 días ya empiezan a subir. Entonces, como prevención, se les empieza a dar antioxidantes orales. Y empiezan, vemos que en 5 días empiezan a bajar. Pero vemos ya que llegan 3 etapas de montañas muy, muy importantes, muy fuertes, y ahí ya es donde el cuerpo ya, y es final de una vuelta a España, por ejemplo, ya es donde el cuerpo se empieza a deshacer en pedazos, ¿no? Y empieza a estar ya muy catabólico, ¿no? Y entonces vemos que ya el cuerpo ya no puede mantener la capacidad endógena de producción de antioxidantes. Entonces ahí suplementamos todavía más y vemos que hay una bajada. Entonces, una forma de utilizar estos biomarcadores para ver cuál es la agresión de la competición al deportista y poder reaccionar con suplementación, ¿no?, de este deportista. A veces vemos en biomarcadores, por ejemplo, que el problema es un problema viral, una infección. Pues por ejemplo, esto es un ejemplo de un deportista donde vemos que tiene niveles que está muy cansado, está agotado, no puede acabar la competición, le cuesta mucho entrenar. Entonces, bueno, lo primero que empiezas a ver es todos los la información que tienes, como he mostrado antes, en un software como Training Peaks, ¿no? Vemos que, bueno, que sí, que efectivamente el deportista ha pegado un bajón. Vemos en la competición también, y ahí hacemos primera fase de análisis, vemos los análisis hematológicos, todo normal, el hematocrito y la hemoglobina es lo que el corredor suele, o el deportista suele tener normalmente, pero vemos que efectivamente vemos la LDH y la creatinquinasa, la CK,
son muy altas, están bastante elevadas, ¿no? Entonces, vemos ahí que en principio sospecharíamos, bueno, pues aquí hay un daño muscular, está entrenando demasiado o no está comiendo demasiado, y ahí es donde vamos y vemos la... bueno, vemos que igual está entrenando lo que se le había prescrito, pero no puede asimilarlo. Y está comiendo lo que se le había dicho, pero no lo está asimilando. Entonces ahí ya empezamos a sospechar de que puede haber algún tipo de problema viral. Y ahí es donde hacemos como, podemos ver aquí serología, ¿no? Donde podemos ver, porque, por ejemplo, que efectivamente dio positivo por citomegalovirus, ¿no? La IgM, la IgG. La IgG es el parámetro donde ha habido una exposición ya, ¿no? Y tanto el 90 o 95% de la población, sobre todo el Epstein-Barr virus, que es el de la mononucleosis, ¿no? Pues estaríamos positivo, ¿no? Pero la IgM te está diciendo específicamente que existe una activación ahora mismo. Entonces ya efectivamente estamos viendo que este corredor tenía citomegalovirus, y eso explica a que, bueno, pues tenía daño muscular porque ese virus no le está dejando entrenar completamente, ¿no? Entonces es otro biomarcador también para tener en cuenta cuando no hay explicación del por qué, pues puede ser un problema de infección viral, en este caso. Todos estos análisis son bastante, bueno, pues hoy en día se hace a menudo, ¿no? Y hay muchos laboratorios que ya lo están haciendo y están trabajando con muchos deportistas, ¿no? Yo empecé a hacer todo esto pues hace casi 25 años y bueno, pues vamos viendo que todo esto tiene que seguir evolucionando, ¿no? Entonces, una de las cosas a mí que me ha empezado a atraer bastante en los últimos 3-4 años es el tema de la metabolómica, ¿no? Que es el futuro, en mi opinión, de los diagnósticos, ¿no? La metabolómica es, bueno, pues es el ver todos los procesos que están ocurriendo en el cuerpo humano, ¿no? A nivel biológico. Tenemos desde los genes que se transcriben con el ARN mensajero, el messenger RNA, se produce una proteína y la acción biológica. Entonces, el campo de la metabolómica, sobre todo en los últimos 10 años, ha pegado un subido impresionante. Antes se pensaba que casi todo era a nivel genético o de transcripción, pero estamos viendo que la posibilidad de desarrollar una enfermedad o de transformar ese gen en una proteína y hacer una acción biológica es de menos de un 20%. Entonces, para eso está el tema de la epigenética, que influye pues muchísimas cosas de, pues, en el caso del deportista, cómo entrenar, cómo recuperar, cómo comer, ¿no? Entonces, la genética es la ciencia de la probabilidad, cuando la metabolómica es la ciencia de la realidad. Entonces, en los últimos 10 años estas técnicas han avanzado muchísimo, y ahora nos permiten el poder ver muchísimos, muchísimos parámetros. Podemos ver todo el metabolismo de una persona. Entonces, bueno, pues es un tema donde nos hemos metido aquí en la universidad muy, muy fuerte, y estamos empezando a desarrollar cosas, ¿no? Por ejemplo, pues podemos ver aquí una lista de distintos metabolitos del cuerpo, y con una pequeña muestra de sangre podemos llegar a ver entre 1.000 y 2.000 parámetros. O sea, estamos viendo que en los análisis de sangre generales, los que se hacen, pues podemos ver 20, 30, 40 parámetros de sangre que ya nos dan muchísima información, como he estado explicando antes, pero como biomarcadores en metabolomics o en metabolómica, pues eso, el poder ver 1.000 y 2.000 parámetros, eso ya es otra galaxia casi, ¿no? A nivel. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando es en ver qué es cada metabolito, a qué corresponde, hacer una base de datos, cuándo estos metabolitos se expresan o cuándo no se expresan, dependiendo de las distintas épocas del deportista, ¿no? Entonces, estamos haciendo mucho todo esto, pero podemos ver, por ejemplo, dentro de los metabolómicos, podemos centrarnos específicamente, por ejemplo, en la parte de utilización a nivel bioenergética, ¿no? Entonces, pues podemos ver pues todos los metabolitos que están implicados en lo que es la oxidación de grasas o el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, ¿no? O el ciclo de Krebs, ¿no? Que son cosas que estamos viendo ya en deportistas, unas diferencias muy importantes, ¿no? Hay deportistas ya que vemos que no tienen una buena utilización de grasas, o a nivel mitocondrial el ciclo de Krebs no funciona tan bien como otros, o la glucólisis no es tan efectiva como otros, y esto nos da pistas a la hora de poder prescribir entrenamiento todavía
más preciso para mejorar esa capacidad glucolítica que no está muy bien expresada, ¿no? O esa capacidad oxidativa a nivel del metabolismo de las grasas, ¿no? O podemos ver marcadores de inflamación que en los análisis normales no se suelen ver, que están más expresados en un deportista, ¿no? Entonces, todo esto todavía estamos evolucionándolo mucho, pero bueno, pues somos pioneros en nuestro laboratorio porque trabajamos con otro tipo de enfermedades. Esto, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, como la diabetes y en otras enfermedades, ahora mismo es uno de los mayores campos de investigación, la metabolómica, ¿no? Entonces son cosas que yo, haciendo investigación en estos campos, lo primero que empecé a ver es, ¡buah!, esto en el mundo del deporte tendría una aplicación muy importante, y efectivamente ya estamos haciéndolo, ¿no? Con el equipo ciclista UAE estamos empezando a obtener datos, y estamos viendo unos datos muy, 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 la verdad, sorprendentes de cómo podemos llegar a ver a nivel celular, ¿no? A nivel de sustratos, ¿no? A un nivel que nunca habíamos visto, y bueno, incluso publicamos un libro, pero bueno, todavía eso es unas cosas que nos va a venir en unos años, y yo creo que de aquí a 5 años, 10 años, van a sustituir, yo creo, que muchos de los parámetros que se hacen ahora, porque con metabolismo ICAT se pueden ver esos parámetros también, pero 1000 o 2000 más, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto va a llegar todo a otro nivel, ¿no? Simplemente también quería comentar un poco, pues también cómo de la nutrición nos pueden venir también distintos problemas que podemos ver en biomarcadores, ¿no? Una incorrecta nutrición, sobre todo a nivel de los hidratos de carbono, ¿no? Ahora está muy, muy de moda el restringir los hidratos de carbono en deportistas. Y bueno, pues todo esto nos va a llevar a problemas. Es lo que observamos nosotros continuamente. Deportistas de competición que restringen los carbohidratos suelen tener disminución del rendimiento, suelen tener disminución de la capacidad de potencia, de la capacidad glucolítica, el turbo ese no funciona tan bien, y luego pueden tener también, bueno, pues va a llevar evidentemente a una disminución de los contenidos de glucógeno, que va a llevar a una disminución de la capacidad contracción del músculo, como voy a explicar en un segundo ahora, así como un incremento en el daño muscular y sobreentrenamiento, ¿no? Eso es una cosa que lamentablemente lo vemos cada vez más, ¿no? Hay muchos estudios, y no me voy a enfocar mucho en estos, ¿no? Pues como, bueno, pues efectivamente los hidratos de carbono en esfuerzos glucolíticos de alta intensidad, que son la mayoría de los deportes, ¿no? Son muy importantes. Yo creo que van a tener acceso a estas diapositivas y seguramente habrán visto estos estudios, los pueden ver en más nivel, pero bueno, está claro que una ingesta alta de hidrato de carbono es importante, ¿no? También es importante el comentar, a colación de esto, es que una propósitos de las filosofías de restringir carbohidratos es el crear una biogénesis mitocondrial. Se dice, bueno, pues vamos a restringir carbohidratos, así el cuerpo tiene que utilizar más grasas y la mitocondria se vuelven más efectivas. Eso sabemos que seguramente no es posible. Yo no lo he visto en los análisis que hacemos en laboratorio, pero a veces se ve que, por ejemplo, varios grupos de investigación han visto que hay una expresión de la transcripción de genes involucrados en la biogénesis mitocondrial. Y por ello dan por hecho que va a haber una biogénesis mitocondrial. Eso no es verdad. De una transcripción, el aumento de una transcripción de la actividad genética de un gen específico, más o menos te está dando un 40% de posibilidades de que se forme la proteína que va a llevar a una biogénesis mitocondrial, en este caso específico. Luego, el caso de que tengamos expresión de esas genes, no quiere decir necesariamente que vayamos a tener una respuesta positiva. Un ejemplo que yo siempre pongo es, por ejemplo, el HIF-1. HIF-1 es un factor de hipoxia, un factor de transcripción que es muy importante y está también en el tema del cáncer, es muy importante. De hecho, le han dado el premio Nobel al,
a Semenza, que viene a la universidad aquí a darnos una charla el viernes, precisamente, dando el premio Nobel este año porque lo descubrió. Pero, por ejemplo, el HIF-1 es el que se activa cuando un deportista va a altitud, ¿no? Es el factor inducible de hipoxia, ¿no? Cuando un deportista va a altitud, para que suba la hemoglobina, los glóbulos rojos y el hematocrito, pues, bueno, pues hay una activación muy importante del HIF-1, el cual empieza la cadena de la eritropoiesis, de formación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo que pongo yo siempre, si tú te pones en una cámara de hipoxia una hora o dos horas y sales de esa cámara de hipoxia o tienes una restricción de oxígeno, haces un análisis de sangre y vas a ver un aumento muy grande en la transcripción de HIF-1, lo cual se activa. Eso sí, ¿te va a subir el hematocrito o la hemoglobina? Pues no. Entonces, no quiere necesariamente que se haga, que esa transcripción se transforme en una acción biológica. De hecho, bueno, pues ya hay algunos estudios donde están viendo, bueno, es que inclusive ya efectivamente no existe ese efecto, ¿no?, en la transcripción genética que está involucrada en la biogénesis mitocondrial, ¿no? Luego es un tema controvertido, pero es muy importante tener en cuenta eso, que un aumento de la transcripción de los genes no necesariamente significa que va a haber una acción, ¿no? Y esto es una de las cosas que vemos en laboratorio, ¿no? Pues, por ejemplo, viendo los carbohidratos y los la utilización de carbohidratos y de grasas. Esto es un deportista es con una baja nivel de proteína, perdón, de carbohidrato, y nos hace una prueba de esfuerzo donde vemos que, bueno, pues tiene, esta es la utilización de carbohidratos, utiliza menos carbohidratos aquí 4,1 que cuando se le hace se le vuelve a hacer una dieta normal, pero utiliza más grasas. Entonces, claro, si dice, ven, utiliza más grasas, luego ya ahí tiene mejor. En principio es muy probablemente que ese aumento de oxidación de grasa sea un artefacto del carro metabólico, porque al haber menos glucogenólisis, utilización de glucógeno y menos combustión de carbohidratos, hay menos producción de CO2. Entonces el carro metabólico interpreta, como son parámetros indirectos, de que si hay menos combustión de carbohidratos, tiene que haber más combustión de grasas. Entonces aumenta los parámetros que te da combustión de grasas. Luego, no necesariamente, y esta es mi opinión, y he sido uno de los primeros que empezó a hacer todo esto de la oxidación de grasas y carbohidratos, llevo 15 años por lo menos haciéndolo, y he visto mucho de esto, ¿no? Entonces, para mí es un artefacto, es mi opinión. Pero, de todas formas, lo que importa al fin y al cabo es el rendimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos este deportista con una dieta baja en hidratos de carbono, pues el máximo potencia que llega es 315. En cuanto se le cambia una dieta normal, en tan solo dos semanas, el aumento de potencia y de rendimiento es significativo, ¿no? Entonces, esto es unas cosas que vemos muy, muy a menudo, ¿no? Y esta falta de glucógeno también puede llevar a daño muscular, ¿no? Entonces, el glucógeno nosotros utilizamos como fuente de energía, como bien sabido, la glucosa y la grasa y también parte de la proteína, pero esa glucosa pues viene se almacena en el hígado, sobre todo, un 15%, un 15% y el 85% más o menos en los músculos, ¿no? Entonces, cuando hay un estado de flexión de glucógeno, aquí vemos cómo estos son, bueno, pues los gránulos de glucógeno antes y después de ejercicio, como vemos que hay una depleción. Si hay una depleción de glucógeno, una de las cosas que sucede es que a niveles de intensidades altas de ejercicio, como es la competición o el entrenamiento de intensidad, no se quema grasas, como hemos visto antes por los datos de laboratorio que sabemos muy bien. Hay que quemar mucha glucosa. Cuando no hay mucha glucosa, ese glucógeno, y solamente podemos almacenar unos 400-500 gramos de glucógeno en el cuerpo, pues el cuerpo tiene un mecanismo de evolución evolutivo, ¿no? Entonces el cuerpo pues se come a sí mismo, ¿no? Eso lo estamos viendo, lo vemos en pacientes de aquí en la UCI, de unidad de cuidados intensivos, que todos sufren mucha caquexia y tienen un catabolismo bestial y tienen muchos niveles de glucosa, pero no tienen glucógeno. Entonces viene de la conversión de aminoácidos, sobre todo. Hay ciertos aminoácidos que se pueden convertir en glucosa y otros aminoácidos, que es gluconeogénesis, y otros aminoácidos que directamente entran en el ciclo de Krebs para producir energía. Entonces, vemos que en una situación normal es, pues más o menos la contribución de las proteínas a la bioenergética del músculo suele ser 3 al 5%, más o menos, muy pequeñita. Pero cuando hay niveles de glucógeno puede ser hasta un 20%, que ya es significativo, y eso viene sobre todo del músculo,
Uno de los aminoácidos que más se utiliza es la glutamina y esto puede llevar a un catabolismo muscular. Entonces vemos, por ejemplo, son estudios ya que se saben hace 20 años, que no es nada nuevo, pues que cuando hay niveles bajos de glucógeno, pues hay, estos son los niveles de glutamina, ¿no? Entonces cuando hay unos la glutamina en sangre y esa glutamina viene del músculo, entonces cuando hay unos niveles bajos normales de glucógeno, se libera menos glutamina a la sangre, porque hay un catabolismo fisiológico normal. Cuando hay unos niveles bajos de glucógeno, los niveles de glutamina aumentan significativamente, y es un poquito pues lo que comentaba aquí, ¿no? Se movilizan las proteínas, ¿no? Sobre todo pues la glutamina, ¿no? De la misma forma la capacidad glucolítica disminuye, es una especie de mecanismo de protección, ¿no? Pues la oxidación, la utilización de piruvato disminuye significativamente también cuando hay niveles bajos de glucógeno, ¿no? Que es lo que vemos también en las pruebas de esfuerzo. Pues volviendo a la prueba de esfuerzo, esto vemos que la oxidación de carbohidratos máxima en este deportista que tiene niveles normales son 6,2 y este deportista con bajos niveles de glucógeno pues tiene una disminución importante de la capacidad glucolítica máxima, ¿no? Entonces, todo esto lo sabemos bien y esto es lo que lleva a marcadores en sangre también que vemos que viene de un problema nutricional, no de entrenamiento necesariamente. Vemos que esto causa un exceso, si esto lo estás haciendo durante semanas o meses, inclusive, como vemos en muchos deportistas, pues llevas a un estado catabólico y cuando llegas a un estado catabólico, pues esto ahí, así estaría el músculo, ¿no? Haciendo una biopsia y esto es lo que vemos en sangre, en los marcadores como la CK, como la DH, como os comentaba antes. Es decir, no es por un exceso de entrenamiento necesariamente, sino que es por una baja los niveles de nutricionales. Por eso es un poco lo que estoy enrollándome igual demasiado y pido disculpas por ello, porque estoy intentando poner en contexto, ¿no?, lo que significan distintos parámetros, ¿no?, que hay que ver de dónde vienen y efectivamente puede venir de aquí, ¿no? Esto es un ejemplo de un ciclista profesional que nos viene y nos hace una prueba de esfuerzo, está agotado, no puede... nos viene al laboratorio primero en fuera de temporada, antes de que empiece el invierno, y nos hace una prueba de esfuerzo bastante buena, de repente luego, a principio de temporada, en abril, empieza a tener un bajón tremendo. Le cuesta hasta entrenar, no puede acabar las competiciones, le cuesta entrenar bastante. Y ahí es donde, efectivamente vemos varias cosas. Vemos que la frecuencia cardíaca máxima disminuye sensiblemente. Vemos que la oxidación de grasas, en este caso, hasta aumenta. El artefacto que comentaba antes, la oxidación de carbohidratos disminuye significativamente. Y los niveles de lactato máximo disminuyen significativamente. Todos estos son biomarcadores que nos están diciendo que algo ocurre con este corredor. Hacemos análisis de sangre y efectivamente vemos alto nivel de CK, de LDH. Hacemos metabolómica y vemos que hay una disminución de la activación adrenérgica y hay un nivel bajo, muy bajo, de contenido glucógeno. Entonces, este corredor está catabólico. Entonces, ahí es donde estamos viendo esto, ¿no? Lo que sucede es que cuando hay niveles muy bajos de glucógeno, porque este corredor, en caras de este corredor, estaba restringiendo carbohidratos. Aquí, en esta fase de la pretemporada, no, pero en cuanto empezó a competir, se empezó un poco a comer el coco y empezó a restringir carbohidratos, ¿no? Vemos que inclusive cogió peso, aumentó la masa de peso, el peso de grasa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, este corredor está en un estado que efectivamente pues estuvo así 2 o 3 meses sin poder salir del hoyo, pero estamos viendo esto, ¿no? Entonces, hay menor actividad adrenérgica. Y esto es muy importante también tener en cuenta como un marcador, escuchar al corazón. Es muy importante el que los deportistas tengan un pulsómetro porque estamos viendo cosas como esta. Cuando un deportista no alcanza las pulsaciones máximas, normalmente, como vemos aquí, que un deportista que lo monitorizamos normalmente vemos que tiene 193, como en este caso, pulsaciones máximas. Y de repente entra en un estado en que el deportista no nos da más de 160 o 170. O lo típico que nos dicen muchos deportistas, dice, no se me suben las pulsaciones. Eso es una señal de que es muy posible que haya una disminución adrenérgica porque hay niveles poco bajos de glucógeno. Lo que sucede es que el cerebro necesita siempre glucosa para funcionar, ¿no?
cuando existe una disminución de los niveles de glucógeno del cuerpo, que ahí vuelvo a insistir, son 400, 500 gramos, depende del tamaño de la persona, pues eso existe una señal, y esa señal es de, bueno, pues de reducir la glucogenólisis, que es el romper el glucógeno en glucosa para utilizar fuente de energía, ¿no? Entonces el cerebro dice a los músculos, de alguna forma, no cortéis y al hígado, ¿no? No cortéis el que se rompe la glucogenólisis, porque nos morimos todos, pero disminuídmela, por favor, porque tenemos poco y lo necesito yo para la cerebra. A mí tus piernas ahora mismo me da igual, lo importante es mi cerebro, ¿no? Y yo soy el jefe porque soy el que piensa aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa es que disminuye la actividad adrenérgica. La actividad adrenérgica es fundamental, sobre todo la epinefrina. La adrenalina, perdón, en Estados Unidos llamamos epinefrina, es la que se encarga de romper el glucógeno en glucosa. Entonces es una forma evolutiva también de mecanismo de defensa de disminuir la adrenalina. ¿Qué es el efecto colateral de disminuir la adrenalina? Pues la contracción cardíaca, porque la contracción cardíaca, la adrenalina es fuente fundamental. Luego, en esfuerzos máximos, ahí es donde podemos ver cómo hay niveles bajos de expresión máxima de frecuencia cardíaca. Luego, es otro marcador que es muy fácil de ver, muy fácil de observar, con un simple pulsómetro en un deportista. El glucógeno es muy importante, no solamente por el tema de que uno se va a pajarar o puede tener daño muscular, ¿no? Como hemos dicho, sino también es que las últimas investigaciones están demostrando que el glucógeno es muy importante en la contracción muscular. Cuanto menos glucógeno existe en el músculo, menor capacidad de contracción muscular existe. Es muy importante en el no me sale en español, en el release y el uptake, que se dice, de calcio, que es fundamental para la contracción muscular, ¿no? Entonces, este grupo de Ortelblad de Dinamarca ha visto pues que un 25% de disminución de glucógeno en las piernas pues puede significativamente disminuir los niveles de la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico hasta un 10%. Entonces, ¿en qué se traduce esto en potencia o en velocidad o en resistencia? No lo sabemos todavía, pero puede ser igual un 20% de disminución de potencia o un 30% menos de velocidad máxima, ¿no? Y estamos hablando de un 25%. Esto todavía va a haber más estudios en el futuro, pero está claro que el glucógeno no solamente es un marcador, no solamente es sustancia de energía, ¿no? Sino que es un regulador de la función muscular, como se está viendo ahora claramente, ¿no? Nosotros desarrollamos, mi colega John Hill y yo desarrollamos una metodología para ver los niveles de glucógeno muscular de una forma no invasiva, haciendo biopsias musculares, y bueno, pues lo hicimos con ecografía ecoguiada, donde aquí metemos la aguja para sacar la biopsia muscular, y esta es la aguja entrando en el músculo, ¿no? Entonces, ese método lo validamos, ¿no? Hay un grupo que ha publicado un estudio ahora donde no lo han hecho nada bien, porque la forma de ver el glucógeno es de la misma zona donde se extrae. El glucógeno se almacena, eso lo sabemos de hace también 20, 30 años, se almacena en distintos pockets, en distintos bolsillos dentro del músculo. Luego, si haces pre y post, por ejemplo, y haces la biopsia aquí o la biopsia aquí o la biopsia ahí, y mides toda la cantidad de glucógeno en el músculo, no vas a tener una correlación buena, ¿no? Entonces, eso nos pasó a nosotros al principio cuando estábamos haciendo esto, hasta que nos dimos cuenta que efectivamente solamente podemos correlacionar la cantidad de glucógeno del mismo punto de donde hemos obtenido la biopsia, no de todo el músculo, ¿no? Entonces, bueno, publicamos nosotros este artículo donde teníamos pre y post unas correlaciones bastante altas. El grupo de David Niemann, que es un investigador aquí en Estados Unidos muy prestigioso, tiene más de 400 artículos publicados, ha sido el vicepresidente de la Sociedad Americana de Medicina Deportiva, hizo muy similar el estudio, también tuvo las R's en los 90s, y lo hemos estado utilizando también en pacientes críticos como unos resultados, ¿no? Y estamos ahora haciéndolo a nivel clínico también, así como en pacientes de cáncer con caquexia. Es una simple forma de ver, hacer un escáner muscular. No me voy a enrollar mucho de cómo se hace toda la
el software lo interpreta, pero podemos ver indirectamente el contenido de glucógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, es otro marcador, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, pues aquí tenemos un deportista con una dieta cetogénica, que está muy de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues ese deportista, el rendimiento le bajó significativamente y cuando, bueno, pues se le restaura los niveles de carbohidratos normales, vemos cómo el glucógeno vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, ese deportista ya lo nota, te lo dicen rápidamente, joder, estoy mejor, recupero mejor, etcétera, ¿no? O vemos, por ejemplo, un deportista que simplemente no sabe cómo comer, piensa que come bien, pero no está comiendo suficiente, no está tomando demasiados carbohidratos, ¿no? Y estamos viéndolo aquí y con esto ya decidimos, bueno, este deportista puede tener un problema a nivel nutricional y efectivamente con el nutricionista, volviendo otra vez al equipo multidisciplinar, el nutricionista se encarga de procesar esta información, dársela al entrenador también, se puede modificar los entrenamientos, pero sobre todo, evidentemente, la nutrición y volvemos a los niveles normales, ¿no? Esto es, por ejemplo, también pues, en la Vuelta a California viendo, bueno, pues lo que es la media de un equipo, ¿no? Este es Tadej Pogačar, que al final fue el ganador de la Vuelta a California, vemos cómo, bueno, pues después de la primera etapa, la media del equipo después de 2 horas es baja, de la escala de 0 a 100, es normal. Vemos que ya en la tercera etapa la media empezaba a bajar y normalmente si no intervenimos aquí pues igual la media del equipo bajaría, ¿no? Entonces aquí intervenimos, empezamos a dar mucho más carbohidrato a los corredores, mejorar la recuperación de carbohidratos nada más acabar la carrera y vemos que mantuvieron los niveles, ¿no? Esto es un equipo de fútbol, la media de un equipo de fútbol donde empiezan esto es el lunes, el primer día de entrenamiento, empiezan con unos niveles altos o normales de entrenamiento, la general, empiezan empieza la temporada y van acumulando partidos y sobre todo tienen 2 semanas donde tienen partidos fin de semana, miércoles y fin de semana y vemos que empiezan a llegar a valores bajos, que yo considero bajos ya para un lunes o un martes cuando es el primer día de entrenamiento. Entonces aquí intervenimos. Se hace una recuperación del equipo especial a nivel de que no se hace pesas, por ejemplo, no se hace trabajo de intensidad, se hace una semana de regeneración y el equipo vuelve a subir y está aquí durante la gran parte de la temporada y aquí en Estados Unidos tenemos los playoffs para el equipo de fútbol, para el fútbol, ¿no? Y ahí hay mucho estrés, todo el mundo estresado, todo el mundo quiere entrenar más y efectivamente bajan los niveles. El equipo entra en los playoffs, luego hay 2 semanas. Un poquito antes de llegar a los playoffs y semifinales y demás, y luego, bueno, pues el equipo sube. Pero aquí es donde estamos viendo que podemos monitorizar el equipo, ¿no? De una forma. Y para terminar, también es posible, es una de las cosas en las que estamos trabajando ahora, el poder ver lesiones musculares o poder prevenir lesiones musculares mirando los niveles de glucógeno. Es una cosa que se sabe de hace muchos años, ¿no? Costil, que es uno de los padres de la fisiología y uno de los que empezó a enseñarnos sobre el glucógeno, hacía muchas biopsias musculares y se dio cuenta que cuanto más biopsias musculares hacía, más daño muscular había y no retenían glucógeno, ¿no? Entonces sabe que bueno, pues en los ejercicios tanto excéntricos como de daño, las biopsias que hacen muscular, pues que disminuyen la capacidad de reflexión de glucógeno. Este es un estudio muy elegante, muy bonito, donde se ve aquí en los niveles de glucógeno, aquí antes de una maratón, y aquí se puede ver inmediatamente después de una maratón. Evidentemente no hay una depresión completa, pero hay una disminución muy importante y vemos que esta persona le costó 7 días el reponer los niveles un poquito por debajo de lo que tenía antes de la maratón. Entonces, bueno, pues como hay daño muscular, hasta que ese daño muscular de la maratón no sea regenerado bien, el glucógeno no puede regenerarse. Es un motivo por el cual todavía no sabemos el porqué, pero cuando hay daño muscular no se retiene glucógeno. Entonces, con la metodología del ultrasonido podemos llegar a cuantificar, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos viendo aquí pues, este jugador, ¿no? Pues este es un jugador que tiene aquí en los isquiotibiales, tiene muy poco nivel de glucógeno, que es donde se suelen romper, y vemos también que el recto femoral está lleno de glucógeno. Entonces, vemos que no es un problema nutricional del jugador, ¿no? Algo pasa aquí en los isquiotibiales, sobre todo si tenemos una monitorización de ese jugador que vemos que normalmente sus isquiotibiales están normales,
pero boom, de repente esta semana han bajado mucho. Entonces hay algo seguramente que pasa, ¿no? ¿Por qué no puede retener glucógeno? Pues es muy probablemente que tenga microroturas, ¿no? Y ahí podemos cambiar la semana de entrenamiento de ese jugador, ¿no? Así como la nutrición. O vemos que igual no son los dos isquiotibiales, sino que es un músculo específico, ¿no? Uno de los isquiotibiales. Vemos que tampoco es un problema de nutrición en general, pero vemos que el isquiotibial izquierdo, comparado con el derecho, hay una diferencia muy importante. Entonces, ¿cuál es el que está tocado? Y bueno, podemos alterar. Entonces, esto es un área en la que estamos trabajando todavía y aprendiendo más. Y para acabar, pues bueno, pues el futuro sin más, ¿no? El futuro es, en mi modesta opinión, es los biosensores. Yo creo que en 10 años vamos a tener implantes, ya hay desde tatuajes hasta pequeños microsensores, hasta sensores que se pueden poner en la dentadura, o Google, aunque no salió muy bien, hizo una lentilla para ver los niveles de glucosa, pero todo esto vamos a poder tener sensores que nos estén dando muchísimos parámetros, ¿no? Sobre todo con la llegada también de Metabolomics, como había hablado antes, ¿no? Primero estamos en esa fase de descubrimiento de la metabolómica, pero en cuanto esta fase esté muy depurada, que yo creo que será en 10 años o 5 o 10 años, se podrá empezar a entrar en una fase de biosensores que te estén continuamente midiendo muchos parámetros, ¿no? Y te llegue una alerta al teléfono que te esté diciendo tienes inflamación o tienes una microrotura, o esto nos va a llegar. Entonces yo creo que esto va a ser el futuro en el que lo vamos a ver en 10 años o una cosa así, y ya se está empezando a trabajar en ello, ¿eh? Así que bueno, pues esto es un poco, siento que me he alargado igual más de lo normal, ya lo siento, pido disculpas, y si alguien tiene preguntas, pues estoy encantado de responder. Muchas gracias. Bueno, Cuipo, de esta manera finaliza la exposición del doctor Iñigo San Millán, en donde nos hace todo este recorrido fabuloso, espectacular, respecto a los biomarcadores asociados al rendimiento deportivo. Preguntas, apreciaciones, emociones, comentarios. No, profe, muy, muy interesante, pues sobre todo de dónde él proviene, ¿no? O sea, que está en Estados Unidos y donde él trabaja, que trabaja con toda esta élite, y que sobre todo es, pues como él lo dice, ¿no? Allá el fútbol americano es, pues es como principal, ¿no? Entonces, como tal, pues allá siempre hay mucha de esta tecnología de entrenamiento, ¿no? Que no se ve acá. Yo, por ejemplo, siempre había dicho que por ejemplo, estudiar esta carrera de cultura física y deporte en algo como Estados Unidos, pues debe ser como pues mucho más universal, ¿no? Por los campos, por las tecnologías. Entonces, pues muy interesante todo también lo que contó sobre el lactato y por ejemplo, al final que él decía, ¿no? Que siempre se, ¿cómo es que se llamaba? Cuando iban a recoger la muestra muscular, que si se hacía repetidas veces, eso disminuía la capacidad del deportista. Cosas que uno no sabe, pero que son pues, interesantes. Sí, Sebastián, gracias por tu aporte. Tres situaciones a rescatar del aporte de Sebastián. El primero, efectivamente, este tipo de científicos, este tipo de académicos, ya trabajan en alta competencia. Es claro, es lógico que este tipo de productos científicos pues es que va enfocado a la alta competencia y ahí va directamente relacionado con la tecnología, entonces eso va bidireccional, ¿no? Y ahí es el segundo punto de rescate de tu comentario. La tecnología que ellos manejan obviamente va acorde al rendimiento. Entonces, este señor lo expresa, ¿no? Ya, si bien es cierto, esto es del Metabolomics, es algo que viene, está dando boom en los últimos tiempos, pero este señor ya venía trabajando 25 años en este tema. Entonces, digamos que, si bien es cierto, hay ciertos parámetros que la misma base de la fisiología nos hace entender, hace que a través de los años, pues, se vuelvan a rescatar y de alguna manera pues vuelvan a darle una nueva ola a este tema, ¿no? Entonces, esto hace
que entendamos y abramos un poquito la percepción en donde efectivamente la tecnología puede ser un factor, el alta competencia también puede ser un factor, pero otro factor que se debe rescatar es que el entender las bases de la fisiología del ejercicio también va a ser suficiente en el momento en que va a ser suficiente para abordar ciertos procesos y entenderlos, ¿no? Entonces, no es fácil acceder a esa tecnología, pero pues digamos que no tampoco nos va a impedir que podamos interpretarlo y apropiarlo, ¿vale? Y un tercer punto que nos comenta Sebastián es respecto a las biopsias. Sí, claro, las biopsias son ese método invasivo en donde introducen una aguja en la zona muscular y sacan una pequeña porción del músculo para detectar qué comportamientos toma. Pero pues el mismo debate y no solamente hace ese debate, si se dan cuenta, a medida que va avanzando la charla, él mismo hace sus propios debates y dice, bueno, en un primer momento, las fórmulas, una serie de fórmulas que a través de la historia pues se han dado, él dice, no, pues, él lo pone como una X y dice, no, pues eso ya, de alguna manera, pues ya no se utiliza. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Él pone otra vez las máquinas, ¿no? Pone las grandes ergonómetros y él dice, tampoco, X. Entonces uno dice, bueno, si no es una forma ni una máquina, ¿entonces qué es? Entonces él ya al final lo cierra y dice, no, es la forma de entender, es la forma de relacionarlo, es la forma de comprenderlo. Y hasta en la alta competencia se ve. Si ustedes lo recuerdan en una parte de la charla, él dice que en este equipo de fútbol americano que él estuvo asesorando, él con la información, teniendo la información, le llegó al entrenador y le dijo, mire, este deportista tiene unos altos índices de CPK, entonces es lo más probable que este deportista se le vaya a lesionar en el juego. Pues el entrenador no le puso atención, no le puso conocimiento, no le puso interpretación, lo mandó a jugar y a los 10 minutos se lesionó. Entonces digamos que aquí la reflexión es más allá de unas fórmulas y más allá de la tecnología, el comprender los conceptos, el comprender cómo funciona, nos va a poder permitir, hombre, aplicarlo y poder proceder a hacer ciertos diseños cercanos, ¿no? ¿Alguien más? Sí, profe, lo que usted dice, completamente de acuerdo. Otra cosa interesante es, por ejemplo, lo de las tecnologías, porque hay un movimiento, por ejemplo, que es cultural e ideológico, profe, que se llama el transhumanismo, que es cuando ya lleguemos a ese punto donde la podamos usar la tecnología prácticamente como otra articulación del cuerpo, ¿no? Y entonces, pues ya qué pasará cuando suceda eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya se pueda producir vida en un laboratorio, ¿no? Y cosas así, o sea, el deporte cómo se verá impactado, ¿no? Yo supongo que será mucho más fácil, o sea, el potencial humano se incrementará mucho en todo sentido. Eso uno, ¿cómo vamos a conectar el funcionamiento de nuestro cuerpo con la tecnología, ¿no? Él comentaba de que no falta poco tiempo para que salgan algunos dispositivos incorporados en nuestro cuerpo y que nuestro celular llegue toda la información, ¿no? Él lo explicaba, que interpreten esos datos y nuestro celular empiece a darnos un diagnóstico de qué nos está sucediendo. Bueno, eso es una realidad que dentro de muy poco yo creo que la iremos a ver. Y otra realidad es cómo esta investigación y ese tipo de investigaciones pioneras respecto a al funcionamiento del cuerpo en el rendimiento deportivo colabora con aquellas personas en enfermedad, ¿no? Ellos están haciendo también ese tipo de investigaciones con personas en diabetes, con personas que están en UCI. Es decir, no solamente buscando un logro deportivo, no solamente buscando un rendimiento deportivo, sino también cómo colaboramos con nuestro conocimiento a ayudarle al que está enfermo, al que está en cama. Y eso también lo contextualizamos en nuestro entorno, en nuestro quehacer profesional. Muchos de nosotros tenemos contacto con chicos de competencia, ¿cierto? Que se les está buscando un rendimiento, un mejor óptimo, buscar un rendimiento óptimo a su quehacer deportivo, pero también en algún momento, o si no es que ya lo han tenido la oportunidad de impactar personas
que tienen algún grado de enfermedad, llámese sobrepeso, llámese hipertensión, llámese diabetes, ¿sí? Entonces, bueno, estamos como, somos jinetes de un instrumento bastante esencial que está en medio de la sociedad, ¿no? Sí, profesor. ¿Alguna otra apreciación? Pues, profe, de lo que, o sea, lo asemejé mucho con la clase suya. Sí, Vale. porque, pues, hablaba mucho, digamos, de los tipos, digamos, de motor, que no era lo mismo de trabajar un Ferrari a Vale. un motor mínimo, sí, Así que eso es. lo vimos con usted, Gracias. sí, en la parte del tema de la clase, profe, lo asemejó mucho con la parte de alimentación, sí, que hay deportistas élites que no sabían alimentarse, Imagínense. sí, que él hablaba, digamos, de como su experiencia en la parte de élite, sí, es de cómo él hacía su incidencia en su parte laboral, habló también de mucho los mecanismos de entrenamiento, de la parte del lactato, ¿no? Todo muy semejante a su clase, profe, la verdad. Pues me alegra escuchar esas palabras de los estudiantes porque pues eso es fiel testigo, es fiel comprobación de manera sincera y transparente se les estaba transmitiendo a ustedes desde la fisiología, desde esta asignatura. Me alegra también porque este video, o es decir, estas sesiones de fisiología del ejercicio me dan la base, les dio la base para justamente escuchar esta charla y entenderla. Entenderla. Si yo le pongo esta charla al principio del semestre o, en su defecto, a personas que de pronto no han tenido la oportunidad de ver la asignatura o que no han tenido la curiosidad de indagar estos temas, no, pues yo creo que ahí va a haber un alto porcentaje que esté muy perdido porque pues habló de bastantes términos y habló de bastantes conceptos que pues se estuvieron viendo, ¿no? Sí, y todo fue como, pues en su clase, profe, todo fue como un encadenamiento, o sea, el músculo, la parte respiratoria, la parte del lactato, anteriormente la fatiga, sí, o sea, todo fue como una cadena en el cual hacía la incidencia en la fisiología del ejercicio, profe, pues yo lo entendí muy bien. Vale, gracias. Así es, y aquí lo que queda es un impulso, aquí lo que queda es una motivación, aquí lo que queda es una invitación a seguir curioseando, a seguir no dejando de leer, de indagar, de seguir escudriñando, e ir armando nuestro propio rompecabezas, ¿no? Porque cada uno de nosotros al respetar ese principio de la individualidad, pues va a construir la información de una manera diferente. Puede que en el fondo sea la misma, pero la manera en que la estructuramos a nivel mental puede ser diferente. Entonces, esta invitación es a seguir ahondando, a seguir leyendo, no dejar estos conceptos a un lado, sino periódicamente ustedes volver a indagar para tenerlo fresco, 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 porque pues ahí es donde está el secreto de mantener los conceptos, ¿no? Sí, profe, igualmente lo que tu merced dice, es algo de repasar mucho y de estar como constantemente leyendo, porque sí es algo, digamos, que es, la terminología es un poco complicada y no es algo que vemos como tan frecuentemente o que lo podemos socializar con alguien de nuestra carrera. Así es, Jackson, así es. Es una base. Durante el transcurso de la carrera, pues ya algunos están terminando. Ya ustedes saben, algunos otros van en algunos semestres, pero entonces es cierto, es cierto. Cada asignatura, cada una de las asignaturas que ustedes ven, el momento en que nos queramos ahondar, vamos a encontrar un mundo, ¿sí? Un mundo. Entonces, si me meto en la asignatura del entrenamiento deportivo, la planificación del entrenamiento deportivo, ahí voy a encontrar otro mundo. Si me meto en la asignatura, por ejemplo, de la base motriz, la motricidad, voy a encontrar otro mundo. Si me meto en la asignatura
de deportes de tiempo y marca y me enfoco y empiezo a escudriñar, no, pues encuentro un mundo. Es decir, es ya también el hábito personal, es el hábito profesional que debe tener cada uno de nosotros para lograr captar y absorber lo que mejor se pueda hacer, Alex. Sí, profe, lo que le decía, digamos, yo por lo menos tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder ingresar mi experiencia a nivel laboral en la carrera rápidamente. Ya en segundo semestre entré a un club grande y entonces me dice a mí, mi jefe, me dice, hermano, ¿por qué se le están lesionando tanto a los jugadores? ¿Usted no está haciendo ejercicios de propiocepción? Dije, mierda, ¿qué es eso? Claro. Sí, entonces yo dije, o sea, y ya ahorita, pues ya que el pasar de los semestres ya prácticamente uno se vuelve, pues, no un duro, pero sí, digamos, tiene conocimiento de todos los temas en general, ¿sí me entiende, profe? Y Claro. eso a uno le permite mucho como profesional, de verdad, profe. Y Claro. ahí prácticamente me leí un libro de propiocepción ese día, pero uno de la experiencia aprende, profe. Claro. No, así es. Así es. Así es. Justamente de ahí es donde radica la palabra universidad. La palabra universidad va sobre sobre esa gran concepto de la universalidad. Por eso es que sale esa palabra universidad. Porque ustedes están en una universalidad, es decir, a través de estos 5 años o más años que les haya de pronto tenido que pasar, lo que ustedes encontraron son una universalidad, es decir, una serie de mundos, ¿sí? Una serie de mundos y de conceptos por cada asignatura, por cada asignatura. ¿La labor cuál es? Que a medida que ustedes van terminando esa universalidad, esa universidad, van empezando a enfocar su especificidad. ¿Cierto? Entonces ya alguno de ustedes, aquí tengo 4 conectados y de pronto los que nos vean de manera sincrónica y la invitación que siempre hago a todos los estudiantes es cuando ya lleguen y encuentren esa especialidad, esa afinidad o por el cual se quieren ir, hombre, ahí es donde tiene que haber una especificidad. Pero aquí en este momento es una universalidad. La universalidad justamente lo que permite es eso, que ustedes capten de todo ese tipo de temas y asimismo pues ir siendo cada vez más completos. Listo, mi profe, muchas gracias. Así es, equipo. ¿Alguien más para terminar y cerrar? Bueno. Profe, no, muy buena la charla, la verdad. Pues por mi parte, ya lo han dicho mis compañeros, digamos que todo lo que se evidencia, lo hemos visto, el tema de fatiga, el tema de control neurológico, el tema de respiración, tema del lactato, entonces como que sí, un encadenamiento ahí de los temas y pues lo más importante, ¿no, profe? El cómo lo podemos aplicar en el mundo del entrenamiento deportivo. Entonces, no, profe, agradecerle y, profe, una duda el viernes parcial, me imagino, ¿sí? Listo, David, gracias por sus palabras, sí, señor. Pues a mí me tranquiliza cada vez más haber hecho el mejor esfuerzo y que se haya materializado en ustedes. Sí, efectivamente, muchachos, esta es nuestra penúltima sesión. Nos vemos, bueno, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente no nos vamos a volver a seguir viendo hablando para hablar, seguir hablando de fisiología. Nos vemos el día viernes para última sesión de clase. Ese viernes es el parcial del tercer corte, sí, señor. Listo, profe, sí, señor, no, profe, y agradecerle, en verdad, yo por mi parte, profe, pues, ya había cursado mis materias hasta décimo semestre, estoy incluso, pues, vi un módulo del seminario con su merced y, por Okay. ejemplo, vi otra vez esta materia, pues, o sea, muy bueno porque todos los temas que no sé, se le habían de pronto por ahí pasado o se le olvidan, se recuerdan y, la verdad, se entendió muy bien todo, profe, entonces, Ah, y chévere, listo. profe, muchas gracias. No, no, David. David, una preguntita, ¿en cuánto está el seminario? Uy, el seminario como en casi 3 millones, 3 millones algo. Híjole, un semestre. Ah, listo. Sí, gracias, profe. Lo dejo porque pues ya yo voy para otra clase. Listo, qué pena con Muchas ustedes, gracias, profe. me les extendí un poco. Bendiciones, nos vemos el día viernes. Entonces quedamos de esa manera y creo que Sebastián tiene alguna inquietud. Entonces, si quiere, pues yo aquí ya pueden salir y ya me quedo con Sebastián.